¿Qué tal, amigos? Yo soy Nino Press y esto es Cabina Virtual. Sean bienvenidos a nuestro primer año. Este es el programa de aniversario y quise hacerlo muy especial. Y hoy cuento con público, señores. ¡Un aplauso! Y para celebrar este año traje una invitada especial, señores. La que ganó en todas las encuestas, la que se ganó todos los premios, la que por mensaje privado me decían, oye, pero tienes que entrevistarla. Yo dije, oye, tengo que pagarle primero un jet privado, hablar con su manager. Dese cuenta que hoy vino con su abogado, ¿no fue? ¿Cómo estás, Teresa? Con mi abogado. Un aplauso para Teresa, vale. Gracias. ¿Cómo estás, Teresa? De verdad, complacido de tenerte acá. Es un privilegio tenerte y ser una de las pocas personas que te va a entrevistar de esta manera. Wow, bueno, y gracias por esa presentación. El jet, vinimos en un jet. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Muy bien. Chévere. Contenta de estar aquí. Felicidades por ese primer aniversario. Y que sean muchos aniversarios más. Oye, sí, vale. No pensaba llegar a un año, pero gracias al apoyo de los patrocinantes, la gente en la calle, de verdad que le ha gustado el proyecto. Y han querido conocer un poco más acerca de estas personas que he traído, que yo considero que han sido parte interesante en nuestra cultura, nuestra historia del estado Monagas. Son un incentivo para los nuevos talentos, son un modelo a seguir, son personas que yo admiro, de verdad, te admiro. Gracias, mi amor. Y yo honrada de estar aquí en tu programa, estar en Cabina Virtual y tener el honor de celebrar contigo el primer aniversario. Primer aniversario, vale. Empecemos. ¿Sabes de qué va? Sí, ya sé, porque siempre lo hago. Ah, okay, okay. Ya sé. Pueden pasar cosas, ¿no? Sí, bueno, nosotros hacemos un viaje. Quiero hacer que la gente conozca un poco de ti, lo que es difícil saber. Es difícil saber en redes sociales, es difícil porque las entrevistas son muy condicionadas a veces, van a un producto fijo y no se enfocan en la persona como tal. A muchos les interesa, oye, pero ¿por qué ella es así? ¿Cuáles fueron sus inicios? ¿Fueron iguales que los míos? ¿Qué hizo? Claro. ¿Cómo fue su vida? Entonces, nace esa inquietud. Pasan los artistas. Sí. Y tú eres un artista. Para mí eres un artista. Gracias. Y para mucha gente que te sigue. Gracias. No, y lo recibo con mucho cariño. Eso que estás diciendo de mí me emociona muchísimo. Hablemos de tu infancia. La Teresa niña. ¿Tu nombre es Teresa? ¿Segundo nombre? ¿No lo dice? Ya empezamos mal. Teresa Josefina. Teresa Josefina Carrasco Rondón. Carrasco Rondón. Teresa Josefina Carrasco. ¿Por qué no te gusta Josefina? Ay, no sé. No es que no te gusta, sino que es muy largo. No, sino que no sé, que no me gusta Josefina, pero bueno, me lo pusieron y ya. Ah, okay, okay. Teresa. ¿Puedes irte todo el programa Teresa Josefina? Sí, como quieras, Teresa Carrasco, Teresa Josefina, que ya siempre Teresa Carrasco, incluso casi no uso el rondón, sin embargo lo llevo en mi corazón porque es el de mi madre. Claro. ¿De dónde es Teresa? De Maturín. ¿De Maturín? Sí. ¿Verdad? Tienes pinta así como de alemana, ¿vale? No, pero para nada, yo soy venezolanísima, criollita. Monaguense. Monaguense. Oye, sí, ¿vale? Monaguense. Eres monaguense. ¿Toda tu infancia aquí? No. Toda mi infancia aquí, sí. Digamos que parte de mi infancia aquí. No. ¿Tu vida no fue que te mudaste, volviste? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, no. En mi infancia no. En mi infancia sí, estuve todo el tiempo aquí, con papá y mamá. Tengo dos hermanos. Estudié todo aquí hasta que me gradué de bachiller. Luego viajé a Caracas y allá inicié una carrera. ¿Estudiaste en Caracas? Estudié en Caracas. ¿Cuántos años? Derecho, cinco, en la Universidad de Santa María. Primero 2 años, luego me casé, luego me fui a los Estados Unidos. ¿Te casaste en Caracas? ¿Fuiste a los Estados Unidos? Me casé en Caracas por civil en Iglesia por Maturín. ¿Fuiste a los Estados Unidos a vivir? A vivir durante 4 años. ¿No? 4 años. Sí, en la Ciudad de México. ¿Hablas fluido el inglés? Chico, tú sabes que... ¿Por esas cubanas que yo veo que... Hablo mejor cubano, mexicano. Porque viví en Miami y en esos años, pues... A pesar de que no habían tantos venezolanos, pero había muchos cubanos. Y entonces estudié inglés en el Miami Dade Community College y creo que lo que mejor se conoce era el nombre de mi institución. Pero bueno, sí me defiendo y sí entiendo. Cuando me hablan despacito, lo entiendo. Teresa, ¿no piensas ahora por qué me vine?
¿Por qué me devolví? ¿No piensas ahora? No. No. ¿Verdad? Fíjate, bueno, voy a ser sincera. Sí, sí, yo lo he pensado muchas veces. ¿Por qué me vine cuando estaba a 2 semanas de tener a mi primera hija? Okay. Y todo el mundo me dice que sí, yo viajé cuando me faltaban 2 semanas, lo decidí así, porque quise tener a mi hija aquí. No te creo, mi hija tiene que ser venezolana, vámonos para Venezuela. Bueno, y a mucha gente que verá esta entrevista dirá, bueno, ¿qué le pasó? Dejé las maticas en el fondo, tengo que echarles agua. No recuerdo ahorita el nombre, pero yo decidí, y el doctor no me dio, me dijo, no, es imposible, porque tú tienes ya 8 meses, y 8 meses y 2 y 1 semana tenía. Yo me vestí de negro, me fui a mi aeropuerto corriendo el riesgo sin el permiso del doctor, me montaron en mi avión y viajé con mis 2 hermanos que eran los que estaban conmigo allá. Teresa, tu hija no te dice, mamá, yo pude ser americano, ¿sabes? Sí, a principio yo le decía, pero eso no importa, porque tienes visa, puedes viajar. Hoy en día digo, mal error, una decisión tomada. Mala decisión. Oye, vale. ¿Tienes cuántos hijos? 2. ¿Tienes 2 hijos? 2, sí. ¿Una hembra? ¿Un varón? ¿Sí? Sí. ¿Menor? Eduardo es menor. ¿Tú eres la mayor, menor de tus hermanos? Es un conflicto que tienen ellos dos. ¿Sí? Mis 2 hermanos tengo. Yo soy la mayor. La mayor de mis 3 hermanos, luego viene mi hermano Maribel y luego mi hermano Javier. ¿Están todos en Venezuela? Están todos en Venezuela. Correcto. ¿Una familia muy unida? Somos una familia bastante, bastante unida, a pesar de que es muy chiquitita. Mi mamá y mi papá ya no están con nosotros, porque pues por esas cosas de la vida. Mi mamá falleció hace 21 años y es algo que nunca se, es un dolor que nunca pasa. No y pasa. Que día es como hoy lo recuerdo y quisiera que estuviera aquí, que viera el programa y en fin, tantas cosas. Mi papá, que bueno, apenas hace un año. ¿Hace un año? Sí. Oye, difícil. Hace un año. Antes, unos días antes de entrar en esta pandemia, vino como todos juntos. Pero bueno, mi papá fue un gran hombre, un gran ejemplo para mí, y guardo de él una fortaleza increíble que estuvo hasta el final. O sea, mi papá, el gran amor de mi vida, uno de los grandes amores de mi vida, como digo, y el que tomó el rol de mamá. Mi papá era un señor que no levantaba ni un plato de comida de la mesa, y cuando falleció mi mamá, pues él tomó la rienda y fue padre y madre también. Padre y madre. Uh-huh. Un hombre verdaderamente ejemplar. Comerciante toda su vida, lo heredé de él, creo. ¿Quiénes son ellos? Mi papá y mi mamá. ¿Papi y mami? Sí, el día de su boda. El día de su boda. ¿Un galán tu papá? Sí. ¿Quién sacaste los ojos? De mi papá. ¿De tu papá? De la familia de mi papá. ¿Venezolanos? Aunque, no, aunque ahí hay una discordia que siempre hubo. Mi papá tenía los ojos un poco claros, pero supuestamente no conocí a mis abuelos, no conocí a ninguno, ni paterno ni materno. Mi mamá me decía, tú tienes los ojos de tu abuelo, y mi abuela, que en paz descanse, que era la mamá de mi mamá, decía, tú eres igualito, el papá de mi mamá sí era español, no era venezolano, español. Decía, tú tienes los ojos igualitos a tu abuelo, es más, cuando cambias de mal humor, te pones de mal humor o tu temperamento cambia, los ojos te cambian de color, decía él. ¿Color candela algo? Sí, como más, sí, de otro color, como más verdoso, me creo. Mira, y es fácil que cambias de ánimo, a ese ánimo Saiyajin. Que digo, oye, no le hablen ahorita. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Es muy fácil. No es muy fácil, es difícil, pero sí me pasa. Por lo menos con lo que te pasó hoy ahorita deberías estar echando. Sí, pero me centro entonces, si tengo que hacer algo, y eso lo aprendí de ellos dos, tengo que centrarme en lo que tengo que hacer y tratar de hacerlo mejor. Eso te ha ayudado mucho en tu carrera, porque eres una mujer exitosa. Sí. Sí. Trabajo cada día. Ahí vamos. He tenido mis fracasos, porque claro. Sí, he tenido de esos fracasos. ¿Y quién no? Hasta Dios, Dios nos creó y lamentablemente le defraudamos a algunos. Sí, algunos. Dicen que hay ángeles malos que hicieron cosas malas y ahí, bueno. Pero sí, esa bueno. Parte de mi vida, mi infancia fue muy linda. Yo, de verdad, mi papá fue comerciante, mi mamá se dedicaba al hogar, mis hermanos y yo nos llevamos cierta diferencia de edad, fui hija única durante 7 años, pero mi papá me consentía muchísimo, más mi papá que mi mamá incluso. Mi papá era súper consentidor conmigo. Super. ¿Conoces de la programación neurolingüística? De PNL, algo, sí. ¿Algo?
tiene que ver mucho con la infancia, cómo te criaron. ¿Fuiste la chica que criaron con, esta es la Barbie, tú eres una princesa, o la chica que trabaja para tener tus cosas? La chica que trabaja para tener sus cosas. ¿Sí? Sí, porque mi papá era comerciante, tenía un negocio y... Te voy a confesar algo, yo estudié 7 años música, que todo el mundo lo sabe, pero yo he hecho mucha broma. 7 años de música, ¿verdad? Ya, vamos a conversar de eso. Teoría de solfeo, estudié violín, todas esas cosas. Y yo, te voy a hacer ser sincera. Lástima que no tengo un violín, papá, un 4 aquí. Llamaba a mi papá y le decía, que me vengan a buscar. No, porque el profesor no vino. Mentira, era para irme al negocio. Me gustaba más irme al negocio a mi papá a cobrar y a estar en la caja y a dar el vuelto y todo eso, que estar en la escuela de música sábado y domingo. Pero si aprendiste música. Sí, aprendí. Tengo unos tíos que son músicos. Y... ¿Te graduaste? No. Si te doy una charrasca aquí, le metes. Claro, no. Y sé leer música, eso sí. Teoría y solfeo sí lo aprendí. Se sabe. 7 años que tenía que aprender. Repetí como 2 veces el último año de teoría y solfeo. Hablando mucho de música, y tiene que ver con lo que haces actualmente. Eres locutora de hace bastante años. Has tenido programas de radio exitosos. Gracias. Maneja un amplio concepto en música. Si tu vida se definiera en una canción, en la letra y el nombre, ¿cómo se llamaría tu vida? ¿La conga? No. Hoy he escuchado una canción casualmente que no es original de Thalía, ajá, sino de otra cantante que no recuerdo el nombre. Y no sé incluso si el tema se llama así, pero es algo así como Por Estos Días Por Vivir. Siempre tienes días por vivir, días mejores, días peores, días que van, días que vienen, cosas que te pierdes en la vida. No es el brindis, ¿no? El brindis. Sí. Por estos días por vivir. No me de mala. Ah, el brindis de... Esa chica se llama... Que ella estuvo en un premio, algo así, en un concurso. Fue la de la Quinta Estación, ¿no? Creo. Sí, bueno, ¿cómo pudiera definirlo allí? Bueno, aquí tenemos al maestro de la radio. ¿Quién es ella, vale? No sé, como cantante no sé. No sabemos el nombre, Brindy, se llama la canción. Sí, Brindy. Vamos a nuestra primera sección. Uh-huh. Nos hemos adelantado un poco y ya has dicho varias cosas, pero... Claro, todavía falta mucho por contar. ¿Sí? En mi vida privada, eso sé que tú no sabes. Vamos, vamos con eso. 5 cosas que nadie sabe de... La primera. 5 cosas que nadie sabe de mí. Bueno, esa era una primera, que estudié música, esa casi nadie la sabía. Sí, vale, no sabía. No. La segunda, que tuve una academia de modelaje cuando apenas tenía 16 años aquí en Maturín, con una socia que ahorita es gerente de banda. Wow, no sabía. ¿Cómo se llamó? Always Modeling MIT, Always Modeling Miriam y Teresa. Wow. Pero, la academia de modelaje. Fue mi primer negocio. Tenía gimnasio y academia de modelaje. Número 2. Que no sepan de mí, número 2. Ay, no sé. Hay muchas cosas porque nadie sabe nada. Que no me gusta hacer ejercicio. ¿No y la gente gusta? Se imagina que yo hago ejercicio. No, señores, yo no hago ejercicio. Me da. Es pura publicidad cuando te pones esa ropa fitness y... No, yo nunca me pongo ropa fitness. Sí, vale, te he visto trotando en... Ah, 1 o 2 veces salgo a caminar así, a trotar. Ah, ok, pero eso es sí, eso es ejercicio, sí, vale. Sí, pero esa rutina de gimnasio, me inscribo y no voy. Eso es caminar a pasear al perro, nada más, en la esquina y... Y regreso. Número 3. Número 3, cosas que no saben de mí. Le tengo pánico a los aviones. ¿Le tienes pánico a los aviones? Yo creo que todo el mundo sí lo sabe. Oye, pánico. Me tengo que montar a juro, me he montado durante horas, pero... No duermes, ¿no? No, viaje largo no puedes dormir. No, yo cuando viajé a Europa realmente ni dormí ni dejé dormir. Así apagan las luces, se te ven la pepa de los ojos a ti. Sí, no. Duerme, no puedes. Y tomo vino toda la noche para que todo lo que sea. Número 4. No sepan de mí, que no sepan de mí. Soy ordenada en mi casa, me gusta mantener el orden en mi casa. Número 5 te la puedo decir. Pero ordenada fastidiosa o ordenada no. Intensa. ¿No? Ordenada. Eso no va ahí, hija. Menos en el closet y la gaveta. Ah, bueno. La número 5. La número 5, ay, le iba a decir ahorita. Y tenía que ver con mi casa. Bueno, eso no es. Bueno, sí, pudiera ser. No, los olores en mi casa, tener mi casa con muchos aromas, velas prendidas, eso me gusta.
¿verdad? Quizás la gente no lo sabe. Ah, número 6. O sea, uno ayer. Yo voy a pasar. Número 6. Me gusta la cocina. Y la gente cree que no. Wow, te iba a preguntar eso. Háblanos de tu casa, ¿cocinas, no cocinas? Sí, sí, yo cocino. Bueno, ¿te gusta la cocina? Cuando tengo tiempo me dedico, cuando no, pero me gusta más hacer postres. Postres. Tu casa entonces parece un spa, tú entras, el olor. Soy fanática del olor, y cuando, como tengo un perrito, cuando el olor no es el que yo imagina. Quiero, allí me entra eso que te preguntabas hace rato. Bueno, okay. Eres muy familiar. Sí, totalmente, porque lo que te decía al principio, somos una familia muy pequeña, que somos tres hermanos. Tengo un único sobrino, mi primer sobrino nació hace apenas 4 años. Son los primos, o sea, son mis 2 hijos y mi sobrino de 4 años. Claro, tengo otra sobrina, pero son hijas de mis primas. Pero de mis hermanos tengo un solo sobrino, el hijo de mi hermano. Entonces somos mi hermana, mi hermano, los esposos de ellos, mis hijos y yo. Ok, para pasar de la infancia y esa juventud, ¿tienes algún sueño frustrado? Sueño frustrado. Es algo que no... Que no lograste y ya sabes que sí, no lo vas a hacer. Sí, casualmente cuando yo iba a muchos castings en Miami, iba a Univision, a Telemundo. Oye, 7, cosas que nadie sabe, ¿eh? Sí. Muchos castings en Miami. Iba muchos y que en algunas tuve alguna participación. De hecho, hace poco alguien subió que estaba viendo una novela en YouTube, me vio, lo subieron en la Victoria, yo lo reposté, se enteró la gente de una revista, también hicieron, oye, no sabía que salías en esta novela de Telemundo. Y cuando empezaron ya a decir ciertas palabritas en la novela, me invitan a un casting, estaba Carlos Ponce, por cierto, en ese mismo, éramos un grupito y dentro de eso estaba él, que al igual que yo iba a los castings. Cuando por fin me llaman, yo estaba aquí en Venezuela, me llamaron a mi casa en Miami y me dejaron el mensaje de que había sido seleccionada para la próxima novela de Telemundo, que no recuerdo en este instante el nombre. Y me dijeron que era un papel bien significativo y la pareja mía en la novela era precisamente Carlos Ponce, porque estábamos empezando. Y justamente esos días me enteré que estaba embarazada. No pude. Ya va, un minuto de silencio. Que si yo hablo mucho. Ya va. ¿Cuál fue tu reacción? Ya va. Un avión, ya saliendo. No, ya va. ¿Pero ya sabías que estabas embarazada o a los días te enteraste? No, al día me entero que estoy embarazada. ¿Estabas planificando ya? No, tengo que ir. Es que yo me iba ya esos días, okay, porque yo vivía en Miami, yo estaba aquí de casualidad. Y yo brinqué de alegría y mi mamá también. Ay, va a salir en la novela, tú vas a ver y toda la cosa, ¿sabes cómo se fue? ¿De tu primera hija? De mi primera hija. Yo creo que era ella en la barriga diciéndote, ah, te viniste a Venezuela, ¿ves? No. Si Miami no. Miami no, ¿oíste? No, yo regresé a Miami y tuve que llamar al canal y decir, bueno, lamentablemente... ¿No pueden hacer un papel donde Carlos Ponce ya me embarazó? No, ya, es que todavía el papel empezaba que yo era la hija de la empleada doméstica. Ya todavía sale novela de Telemundo, una señora conocidísima. Y ella era la muchacha de servicio, y en la trama, a medida que transcurría la trama, porque de paso vi la novela con el dolor en el alma, ella se enamora de Carlos Ponce, porque la muchacha termina siendo hija del dueño de la casa, que era mi papel, que lo hizo, por cierto, una morena de ojos verdes bellísima. ¡Wow! Historia de Venezuela, ¿vale? No, Dios mío. Tomando un café. Tu parte profesional, ¿qué estudiaste? ¿Estudiaste para Derecho? ¿Terminaste la carrera? Estudié Derecho, llegué hasta el cuarto año de Derecho. No culminé la carrera de Derecho. Llegué hasta el cuarto año de Derecho porque en ese momento yo estaba aquí en Venezuela. Yo retomé la carrera cuando regresé de Estados Unidos y me faltaba un año para graduarme. Estaba presentando finales cuando mi mamá enferma y lamentablemente fue 28 días nada más que duró la enfermedad de mi mamá. Ah. Tenía mis 2 niños pequeños y dije, estoy preparado aquí. Cuéntame algo, 16 años, una academia de modelaje, se nota que ya a esa edad te gustaban las cámaras. Me encantaba. Hablar. Yo iba al liceo porque yo tenía una meta, que era graduarme de bachiller y ya, y estaba pendiente cuando termina esto porque me tengo que ir a la academia de modelaje
y dar las clases. Y cuando me fui a estudiar a Caracas, dejé una encargada, bueno, no resultó, fue cuando terminé. Pero te interesaba ese mundo integral, o sea, hay muchas modelos que no les interesa ser locutora, ejemplo, o animar. No, me gustaba. ¿Cuándo fue naciendo eso? Me gustaba ese mundo integral, pero paso a paso yo fui teniendo eso. Me gustaba más la actuación, por eso cuando fui allá estuve en Estados Unidos en algunas academias de actuación, iba a los castings y todo eso que ya te nombré. Pero cuando regreso a Venezuela, fue por mera casualidad de la vida, tengo un amigo empresario que era dueño de un medio impreso, me dice, ¿quieres trabajar en mi periódico? Yo le digo que sí, empecé a trabajar. Fui gerente allí durante varios años, luego empiezo como empresa productora, bueno, en fin. Y luego nace esa cosquillita por la radio, la que amo, y tengo ya 12 años en radio. 12 años. Vamos a recordar dónde empezaste y qué hacías. Cuando, después de la academia, todo eso. En la radio. En la radio. Empecé en 106.7, era XL 106.7, ahora es. ¿El programa? Es que bomba. ¿Con Freddy? Empecé con Jesús Puerta. Jesús Puerta. Jesús Alberto Puerta, periodista, fue director del diario Extra. Ok. ¿Hace 12 años? Hace 12 años. Luego... ¿No tienes una estatua en el 106, dale? No me la he hecho. Coordinador, por favor, hágalo. Por favor. Oye, vale, 12 años y fiel 12, a la marca. 12 años con qué buen par. Ya voy a cumplir 13. ¿No eres de las locutoras que, ejemplo, hace su programa en la noche, pero en la mañana va a otra radio y al mediodía va a otra? No. ¿Qué consideras de eso? Bueno, yo particularmente no lo haría. Dirías que es trabajo, pero hay algo, ¿verdad? No, yo creo que si tú amas la profesión, tú amas la locución, te gusta tu programa, te sientes bien en tu casa radial, tú le vas a echar el resto a tu casa radial y vas a estar allí permanentemente. Eso es salsa. De hecho, tengo 12 años en la misma estación. Me gusta eso, lo de casa radial, porque creo que nosotros pertenecemos a una marca, ¿sabes? Somos una marca y pertenecemos a una marca. Bueno, Circuito Oye, 106.7 en mi casa radial. Me gusta eso. Y la amo y lo adoro, y yo digo que hasta el momento en que el famoso vidrio, que el cristal estaba, ese, claro, estaba el día que lo quitaron, hasta lloré. Tengo una foto cuando lo estaban quitando. Eso para mí significa mucho eso. ¿Por qué otras marcas no trascienden? Voy a tocar aquí porque... Vamos a la parte, entrando a lo profesional. Hay armonía, se trabaja con tranquilidad, no hay mezquindad. Me escuchan, yo los escucho, nos escuchamos, eso es importante. Aunque a veces el coordinador es un poquito terco, pero bueno, nos queremos y nos amamos. Y yo digo porque él está aquí de público. Saludos, hermano. Pero allí hay armonía. Que para mí eso es básico en un trabajo. Y cuando estuve los 4 años y medio que estuve en el diario Extra, hubo armonía de principio a final, aún con cambios de dueños y todo. Es más, llegaron a decirme una vez en un medio impreso que era el único periódico en el que el gerente de publicidad y el gerente de prensa se la llevaban también. Yo era la gerente de publicidad y el director, el jefe de prensa era Jesús Puerto, que fue con quien inicié que volver. ¿Y qué tal? Con él, el trabajo excelente. Jesús Puerto es mi amigo del alma hasta ahora todavía. Ok, hablemos de tu parte profesional, la parte de la producción de eventos, la parte de organización de eventos sociales, empresariales. Me ha gustado mucho, ¿sabes? No tanto. A veces la gente piensa que lo ven así como no. Ella es empresaria y lo que quiere es hacer plata. Uh-huh. Claro, nosotros trabajamos para tener plata. Claro. Pero yo considero que cada quien ha hecho un trabajo en el estado de Monagas. Ejemplo, obras de teatro. Uh-huh. ¿Quién se atrevía a traer una obra de teatro a Monagas? Y a veces hasta perder, creo, porque yo he hecho eventos y mira, pero lo hicimos. Sí. Y no nos paramos porque perdimos, sino que seguimos y seguimos. ¿Cuántas obras de teatro importantes? ¿Cuántos artistas nacionales con trascendencia internacional pisaron Monagas por tu trabajo? Bueno, mi trabajo con Debroche Producciones, en la que tengo una socia que es María Antonieta Díaz, y eso es una empresa que va con los mismos años que
casi que quedó un par, un año, unos mesecitos más, antes nació de Brochet. Artistas de la talla han sido muchísimos, porque vamos a continuar. De hecho, te doy una primicia. Dios quiera. Cuando esto pase un poco, el primer evento va a ser una obra de teatro. Mimi Lazo, que terminó siendo una gran amiga nuestra. A Mimi la traíamos cada dos meses, cada tres meses. Mimi, al igual que Luis Chatén, es más, Luis una vez sentado cenando, me dice: Teresa, yo creo que te sale más barato alquilarme un apartamento aquí que... Porque es que Luis venía cada 15 o 20 días a Maturín, pero era casa llena. La primera obra de teatro, el primer evento que hizo de Brochet fue Las Quiero a las Dos, con Mimi Lazo, Carlos Mate y María Antonieta Duque. Y fue un éxito total. Es más, la productora de Mimi Lazo nos recomendó en su momento y nos dijo: no lleven, no empiecen así, empiecen con algo más económico, más sencillo. No, nosotras a lo alto, o sea, a lo grande, vamos a hacer la inversión, pero vamos a traer. Fue un lleno total, que había que cerrar las puertas. Empezamos sin enumerar asientos en su oportunidad, fuimos evolucionando, ya hay que enumerar asientos, tratar de hacer una sala que se vea lo más parecido a un teatro, porque aquí no hay teatro, entonces una sala convencional la tienes que convertir en teatro. Entonces De Brochet Producciones empieza con obras de teatro, luego se convierte en empresa productora, nos preparamos como event planner, ambas certificadas internacionalmente por la Universidad de la Florida también, y hemos realizado no solamente obras de teatro, tenemos Expo Market, que ha hecho un nombre y marcó quizás un sentimiento muy importante en la gente. La gente a veces me ve en la calle y me dice: ¿cuándo hay una expo? ¿Y cuándo es una expo? Pero Market. Expo Market, porque ya hay una expo. Sí. Expo Market. Igual que Gastromanía, que es un evento que la producción es de Brochet. Y bueno, así muchísimos eventos, bodas, 15 años. Pero no somos de las productoras que solo dirigimos, no. Somos de las productoras que nos colocamos una braga. Y como yo digo, ese día, si tenemos que cargar caja, si tenemos que empujar, rodar, sacar fuerza donde no tenga física, lo hace. Ese día nos ves corriendo como unas loquitas las dos, sin maquillarnos, con un moñito, y eso sí, media hora antes de empezar el evento, de punta en blanco, maquillada, peinada y vestida, con tacones todo el día, producir el evento. ¡Tastas! ¡Tastas, ya! Es un viaje ver tus redes sociales y me trajo bastantes recuerdos ver ese poco de artistas que han pasado por acá, sí. Esas obras de teatro tan... Y con muchos logramos hacer amistades. Daniel Sarco es una persona con la que todavía espectaculares, hablamos. Espectaculares, sí. Sí, Luis Chatén, lo queríamos como que fuera de la familia. ¿Sabes qué vi? ¿Hiciste algo que tenga que ver así con sexo? ¿No? Lo más, a 2.50 La Cuba Libre, que fue doble función con Mimi Lazo, Noelia Arteaga, Eliza Gil, una actriz que muy conocida que falleció, no recuerdo ahorita el nombre. Mimi Lazo, qué bella. Cindy Lazo, eran seis mujeres que se dedicaban a la vida. Ah, okay. A la profesión más antigua del mundo, y era un bar, y era como lo decía Mimi en su palabra, tenía que ser un bar de mala muerte, así, y en eso transformamos el salón del hotel, y eran mini tarimas en todo el salón, y resulta que lo que menos se imaginaba la gente era que Mimi iba de mesa en mesa a tomarse trago con todo el mundo mientras se hacía la obra de teatro. Uy, espectacular, a esa no fui. Esa fue doble función. Doble función. 6 de la tarde, 9 de la noche, lleno total. ¿Tienen proyectos? Sí. ¿Siguen creyendo en aportar y seguir esa carrera de traer artistas? Sí, queremos. Lamentablemente los artistas que muchos no están acá ya en Venezuela. Correcto. La gran mayoría no está en Venezuela. El trabajo... es duro, sin embargo, sí nos llevamos también trancazos, porque si no nos llevamos también, pero de eso fuimos aprendiendo. Bueno, Rudy Rodríguez también fue uno entre tantos talentos internacionales que trajimos, aquellas de aquí, pues estaba fuera del país cuando lo pudimos traer a Venezuela. Qué belleza, vale. Que fue con... Suele pasar, Teresa, disculpa, que las organizadoras... de tanto trabajo, o tal vez timidez, porque puede ser la timidez,
no tengan una foto con el artista que traen. Sí, puede pasar. ¿Tienes foto con todos esos artistas? Con casi todos, sí. ¿Con casi todos? Con casi todos, sí tengo. Porque tengo recuerdos muy bonitos de ellos. Me identifiqué con todos. Además, por allí me enviaron hace unos días una con Rudy, precisamente, en una rueda de prensa que hicimos. Con Mimi tengo muchas. Y con Mimi vivimos una experiencia junta en un avión que veníamos. Y fue una experiencia terrible porque no, el avión... Estabas toda asustada y... Se explotó una turbina. Uy. Se encendió. Por cierto, venían unos amigos que lograron grabarlo y fue un susto tremendo. Aterrizamos de emergencia en Margarita cuando estábamos a 15 minutos de Maturín. Y bueno, tuve esa experiencia y de allí pues nació pues, la amistad con el Milazo. De tu amor por la comida, las exposiciones gastronómicas. Las exposiciones gastronómicas han sido un reto, han sido un reto, wow. Yo creo que eso da un trabajo y cuando terminamos, sí, que nos lleva a la postproducción, es más larga que la producción, algo que nadie sabe que la preproducción. Aprendí de ese mundo gastronómico haciendo, en la producción de Gastromanía. Y los mejores recuerdos de los chefs, de trabajar, de colocar una cocina en vivo donde los chefs se sorprendían y dijeron, de traer incluso, que fue una satisfacción muy grande, críticos de la cocina y dijeron, esto es lo que se hacía antes en Caracas, ¿por qué no se puede hacer en Caracas? Las dos actividades de Gastromanía me dejaron muchísimo ver a los estudiantes de cocina fajados en aquella cocina asistiendo a los chefs, la emoción y lo apasionados que son ellos cuando están haciendo ese evento, de verdad que es un evento que me dejó mucho y aprendí muchas cosas de la cocina, del ají dulce ni hablar, lo que significa el ají dulce. Tuve la oportunidad en su momento que me entrevistaran en Globovisión y en el momento que fue sustico, porque fue de hoy para allá la entrevista en Globovisión, en el momento, sin embargo, lo disfruté al máximo y pude hablar de la economía naranja. Brújula Internacional. Brújula Internacional, eso. Acá, ok. Hablando precisamente, invitando al evento gastronómico acá en Venezuela. Pues toda esa fusión de sabores que tenemos en nuestro país, que ha sido una mezcla de todo, y la fusión de sabores que hay a nivel mundial, porque la diáspora venezolana pues se ha llevado muchos chefs, muchos cocineros a esos países que llevan, ahora son los embajadores de nuestra cocina, de nuestra yaca, de nuestra arepa, de nuestros famosos y dulces, de todas esas cosas. Hablando de la televisión y tu visita a Globovisión, ¿cuántos estudios de televisión has pisado? Bueno, en Venezuela, Globovisión y estuve una vez en Venevisión. Fuera, Univisión y Telemundo. Y aquí en Managua, sí. Bueno, CR, Televisión también y TVO, Fianla. Vamos a hacer un recuento. Ah, ok. El Club de los Tigritos. ¿Quiénes son ellos? El Club de los Tigritos. A ver. Es que tú te acuerdaste súper. Ok, ahí estoy con Joseph. Freddy Marcano, esa era la revista en CRN Televisión. La revista en CRN Televisión. Marielis, creo que es la chica. Marielis. ¡Wow! Esta me trajo bastantes recuerdos. Mi casa y tu casa. Sí, te veo. La televisora de Oriente. Yo fui ancla del noticiero. Eso fue un casting como de 3 meses y talleres. Sí, ¿cuánto duraste? Duré 6 meses. Te veo como ancla del noticiero. ¿Te sentías cómodo haciendo noticias? Wow, te voy a decir que de TVO tengo los mejores recuerdos. El entrenamiento que ellos buscaron, gente súper preparada. Bueno, trajeron gente de canales de televisión nacional, trajeron varias personas para que me prepararan durante un largo tiempo y me sentí sí muy cómoda, me encantaba. Como estamos con fotos, háblame de esta foto. El Mara de Oro de Venezuela, ese lo recibí como personalidad destacada del año. ¡Wow! ¿Qué año? 2017 creo que fue. Personalidad destacada del año. En Venezuela. En Venezuela. En esa categoría estaba otra... No en este condado, en Venezuela. En esta categoría estaba Caterina Valentino también. Ella sí ganó también a nivel nacional. Quedó detrás de la ambulancia delante de ti. 17 años de carrera. Cuando me dijeron, y tú tienes 17 años de carrera, yo me quedé así. Yo, 17 wow. años, yo creo que tú estás equivocada de cuando saqué la cuenta así. Hablando de preparación, esta foto.
Mariano Porto, un estilista. Y esa sonrisota. Porque lo quiero mucho. ¿Verdad? Y recientemente estuvo visitando en Venezuela y no dejó de llamarme, de arreglarme el cabello antes de irse. Entonces, ¿cuándo estuvo? Hace unos meses, creo que fue en abril. Estuvo y dijo, vamos a jugar a las Barbie, vente. Vamos a jugar a las Barbie. Vente, no. Eres una de sus Barbie entonces, preferida. Yo lo quiero muchísimo. Yo creo que cuando, si Dios quiere, haga un viaje, ya seré yo la que lo visite a él. Espectacular. Vamos con la parte de lo que estás haciendo. Redes sociales, publicidad. Dime tres emprendedores que hay que seguirle la huella, así que yo diga, hay que seguirle la huella a esta persona. Tres emprendedores que hay que seguirle la huella. Me gusta una marca que se llama Gracia, que es accesorio. Síganle la huella. Ok. Me gusta la gente de Manjamo. Manjamo. Sí, que ellos empezaron con pandemia y hacen unos pastichos. Yo los tengo que yo muero. Son mis clientes. O sea, yo soy clienta de ellos. Yo los vivo comprando. Cuando rompo la dieta, ya listo. Una ración de canoli y pastiche. Wow. Ellos me encanta. Síguelo porque de verdad son fabulosos y creo que van en crecimiento full rápido. Full. Tercero emprendimiento. Ay, es que hay mucho. Estoy viendo por allá las caritas a ver qué. Nómbrame a mí, no. Bueno, fíjate, hablando de emprendimientos que nacieron, voy a hablarte específicamente en pandemia de gente que tenía empresas grandes y se tuvieron que reinventar y que admiro muchísimo, la Marquesa Bocaditos, que ellos son un salón de fiesta, un festejo de toda la vida, una empresa de toda la vida. Y sin embargo, ahorita en pandemia, pues en vista de que para nadie es un secreto que la industria de eventos y espectáculos ha decaído muchísimo por claro. Todo de la pandemia, y se reinventaron y ahorita están distribuyendo pequeños pasapalos en varios bodegones. Y recientemente me visitaron en la radio, en el programa, y los probé y son deliciosos. Y hay que seguirle la huella porque ellos van a seguir incluyendo catering para que tú tengas en tu casa, por lo menos mientras dure este tiempo, pero yo creo que se van a quedar en el mercado. Espectacular. Vamos con nuestra siguiente sección. Top 3. Vamos a hacer este top 3 de influencer de la región. ¿Por qué es un tema? Es un tema que porque nadie dice tres influencers. Dicen que no hay. Teresa, me da tristeza. Y tú eres una influencer. Sí, me han dicho que no hay. Entonces dicen que eres mejor vestida, pero que no eres influencer. Que no eres o que eres la mejor locutora, pero no eres influencer. No soy influencer. O sea, el término está allí, en tendencia. Sí, no. Tres influencers de la región. Mari. No, Pedro. Que a eso voy. Voy a aprovechar esta oportunidad para decirlo. Influencer es toda aquella persona, para mí, mi concepto, que le puede llegar, no va en la cantidad de seguidores que tiene, no va en la cantidad de likes que tiene, va en el poder de influencia que tú tengas sobre 2, 3, 4, 5, 10, 100, 200 personas a las que tú les llegues. Va en la calidad de producto que ofreces y en que tú vendas un producto, ciertamente. Y no espero que me cataloguen, catalóguenme como quieran, y ellos dicen que no lo soy, pero perfecto, yo trato de hacer el trabajo con mis marcas lo mejor que puedo. Pero vamos a hacer algo. Di tú tres. Digo yo que tres. Que consideres. Influencer, vamos a nombrar tres. Yo voy a nombrar tres. O sea, tres personas. ¿Qué consideres que están haciendo el trabajo de que te gusta o te llega de? Pero los puedo nombrar a nivel nacional. No, acá en la región. Pero tú sí insistes, porque yo te voy a nombrar, por lo menos yo adoro y sigo un influencer que me encanta, y aunque es un agente de prensa, lo sigo como influencer, pero es de Maracaibo, que es Julio Uribarri. Sí. Admiro muchísimo su trabajo, sigo su trabajo, el de él y de ese bloque que tiene unido a él, y me encanta. No es moraguense, pero yo amo mucho a los maracuchos. ¿Otro? Y te lo puedo nombrar. Otro influencer, para mí un influencer es mi hija Michelle, es influencer de ella, de lo que hace a mí, yeah. Michelle. Ella no es influencer, yo no soy influencer, pero las veces que ella sube algo
Instagram, le llega a un grupo de personas y le empiezan a comentar, y yo le digo, tú ejerces un poder de influencia, claro, sobre ese grupo de personas. Eso se llama enganche, o lo que dicen en inglés, engagement. El enganche de la persona a tu mensaje. Exacto, pero es que yo te puedo nombrar muchos que están haciendo el trabajo, porque lo está haciendo Nayuri Figueredo, lo está haciendo Kelly, que no le gusta la palabra, pero yo creo que él lo hace. Sí, lo hace. Aunque no lo asuma, porque me van a tener. Lo que pasa es que yo creo que... Pero sí lo hay, es mucho. Es como que todos creemos en Dios, pero por creer en Dios somos cristianos, y entonces te dicen, eres cristiano porque crees en Cristo. Y no, no, yo simplemente creo en Cristo, ya es un nombre. Es una, al tú decir, claro, esta marca de blusa es de, bueno, de, esta es de mi closet. yo ya estoy transmitiéndole a una persona de que si esto te gusta, a lo mejor lo compra. Claro. Entonces ya tú estás... Por cierto, esta camisa de Cronos. Cronos, vaya. Tiene ropa bella. Sí, espectacular. Ropa bella de caballero. Yo sé por qué. ¿Y sabes qué? Si van y le compran, yo soy un influencer. Claro que sí. Es más, tú sabes que yo... Esa camisa me gusta. Fui, compré. El regalo de mi hermano del Día del Padre fue de Cronos. Sí. Por decirte. Entonces... Pero sí hay muchos. Sí hay, ¿verdad? Están haciendo su trabajo bien. Cada quien a su target, cada quien a su nivel. No hacemos lo mismo porque cada quien, bueno, chévere. El que copia a alguien. A mí no me molesta incluso que en algún momento llegaran a copiar algo de mí. Porque todo lo contrario, si eso sucede, es porque. Es un ejemplo, claro. Ahora, ¿comprarías algo que te ofrece un influencer de la región, de acá? Sí. ¿Comprarías algo por su mensaje o por la calidad? ¿Primero constatas la calidad? No, primero constato la calidad, sí. Sí, ¿verdad? Sí, porque incluso... El enganche es que vayas y pruebes. El enganche es que vayas y pruebes, totalmente. Correcto. Ahora, queda de parte del influencer que lo que recomiende verdaderamente le guste, sea bueno, pero puede que le guste y sea bueno para él, y no, a lo mejor no es bueno para mí, no me gusta a mí. Excelente. Vamos con nuestra siguiente sección. Se llama Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Yo te dije que si no te la iba a responder de antemano, no tengo... No, la vamos a hacer diferente, porque las personas que han venido me la han cambiado, ¿sabes? ¿En serio? Yo simplemente digo, bueno, malo y feo. Y bueno, un nombre, malo, un nombre, y feo, un nombre. Entonces, hay gente que se ha quejado, pero ¿por qué dijiste que yo era feo? ¿O por qué me pusiste en feo? La gente con... es de cristal, ¿sabes? Claro, pero... Pero me la han cambiado. Dicen... Lo bueno, di algo bueno de tal persona, di algo malo de tal persona y di algo feo de tal persona. Ejemplo, yo diría Teresa Carrasco lo feo. Para nada, yo digo, bueno, lo feo, cuando se pone brava, hay que tenerle miedo. Pero lo bueno, ¿viste? Lo malo y lo feo, ¿de quién? Así la disfrazamos, va, tengo tres nombres aquí. Ah, ¿qué tienen los nombres? Claro, yo te los pongo. Lo bueno, lo malo y lo feo, vas a distribuir. Bueno, esta persona, lo bueno de esta persona, lo malo de esta persona y lo feo de esta persona. Una sola, escoges para cada persona. ¿Sí? Listo. Lo bueno, lo malo y lo feo. José Maestre, Freddy Marcano y Mari Romero. Sí, lo voy a decir. Lo bueno de Freddy Marcano. De quien tú quieras. Ay, Pedrito. Bueno, lo bueno de Freddy Marcano es que es un excelente periodista. Y es un gran amigo. No sé, tiene muchas cosas buenas. Ok. ¿Quién escoge lo malo? ¿Te Pedro queda Mari? Morales es cuando no me responde. No, no, te queda... Te queda José Maestre y Mari Romero. Ah, vos dices... Malo y feo. José Maestre... Ay. Hubiésemos metido a Pedro, pero ya vamos, sí, a hablar vale, de lo malo que es con, de lo malo que es contigo. José Maestre... José Maestre, no sé, José Maestre, lo malo, ¿qué puedo decir de ese ángel? Si soy un amor de persona, lo malo de José, ay, no sé, yo no tengo nada malo que decir de José. ¿Cómo? De Mari, entonces, y le pones el feo a José Maestre. De Mari cuando se pone a comer mucho dulce, no me gusta. Lo malo de Mari, ok, lo, entonces lo feo de José Maestre. Lo feo de José Maestre es cuando se le queda el cargador en mi carro, si me tengo que regresar. Ya, respondido. Te salvaste. Me salvé. Mira, de tu infancia, vamos a rescatar algo. Si fueses un superhéroe, ¿cuál sería? La Mujer Maravilla.
¿Sí? Sí. Dicen por ahí el público que jamás te pusiste un disfraz. Nunca. Siempre has querido. Tengo esa frustración. De Mujer Maravilla. ¿Crees que podamos verlo en la próxima Expo Market? Es un reto. Que salga en la parte de niño disfrazada de la Mujer Maravilla animando. A ver, pudiera ser. Aceptable. Vamos a empezar a votar. Pero no, yo nunca me he disfrazado. ¿En carnavales jamás? Nunca. ¿No te gustan los carnavales o sí? No me gustan. No te gustan, no, ¿verdad? No me gustan los carnavales. Me odia la gente maturín ahora porque... ¿No te gusta disfrazarte? No. Pero no, tienes la obsesión pero de tengo, la... Pero quiero hacerlo una vez, sí quiero hacerlo. Tú lo que quieres es ir a Hollywood, Mujer Maravilla parte 2 y... Sí, ser, ¿no? Maravilla, he pensado en Hiedra Venenosa. Oye, pero también. ¿Te quedaría la Mujer Maravilla? Sí. Capitana Marvel, espectacular, ¿sabes? Como mujer poderosa. Pero haz una sesión de fotos, Mujer Maravilla. Sí, puede ser. Es que la Mujer Maravilla, ¿por qué? Porque la Mujer Maravilla es fuerte, empoderada, es mujer... Bueno, cuando te pide... ¿Qué es bueno, lo que tenía la Mujer Maravilla? Un lazo, ¿no? Nunca he ido sin conversatorio. Sí, de empoderamiento femenino, pero la posición que te da poder es justamente la de la Mujer Maravilla. ¿Sabes que yo soy tu fan, vale? ¿En serio? Has hecho en la penca... Has hecho el chiringuito. Sí. Y he estado en todas. Aunque en algunas habla solo de las mujeres y nosotros nos escondemos a escuchar porque son puras mujeres y empiezan a opinar. Sí, yo opino que los hombres son no sé qué. Yo. Y entonces uno escondidito así pero escuchando. Bueno, sí, he estado en 3. Me han gustado bastante. Qué bueno. Ya vamos a hablar de eso, de esa magia que tienes allí. Hablemos de la radio. ¿Qué fue lo que pasó? Se rompió que Guempar, el director te botó de la radio un mes, te cambió el nombre del programa. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hiciste? Eso fue un golpe bajo. No me digas. ¿Qué hiciste? Eso generó un impacto impresionante que yo no pensé en mi vida. Es más, yo no pensé que un live a las 3 de la tarde se iba a conectar a tanta gente. ¿Hiciste un live explicando la situación? Claro, unos días después. La radio formó parte de hace unos años del circuito Oye FM. Correcto. Ahora somos 106.7, circuito Oye FM. Pedro Morales es el coordinador de la radio y él ya desde hace 2 años empezó con el tema. Con el tema. Ya va, esto es una queja formal y pública. Claro. Pedro Morales, nombre y apellido. Si yo soy transparente, no, ya va. Si algo tú vas, es que yo voy a ser sincera. Eso es. Pedro Morales empezó, mira, hay que métese otra en qué buen par, hay que renovarlo, son 12 años, métese una, vamos a cambiar qué buen par, vamos a hacerle esto, vamos a cambiarlo de horario, por la pandemia era las 6 de la tarde, lo pasamos a las 12 del mediodía, bueno, un fin de cambio, le insistía, lo mareamos José y yo como un año, no, sí, lo vamos a pensar, qué tal, porque... O sea, tú con 12 años estabas ahí como una pelota, ¿no? A las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, no, a las 6 de la tarde. No, pero hace un año por acá, entonces, bueno, mentira, Pedro. No, yo a Pedro lo quiero mucho y lo admiro. Ya va. Yo reconozco que el posicionamiento que tenemos actual ahorita se lo debemos en gran parte a su trabajo. No hay duda. El giro que le dio a la emisora, yo lo admiro. Y no a la emisora, a las emisoras. A las emisoras. Porque pónganse los patines para que me alcancen, diría Pedro. Porque totalmente. Están totalmente. Como que copiando el estilo. Sí, sí. Y bueno, y lo voy a decir, sí, estamos en primer lugar, sí. Bueno, pero ¿cómo hago? Pues no es. Yo soy trato de ser humilde, pero. Mira, amiga, ¿cómo hacemos si somos bellos todos? ¿Cuerda de feo? Pero la gente cree que fue fácil, no fue fácil. Son 12 años de un programa con una trayectoria, claro, con un reconocido, cuando teníamos hasta 8 años con clientes que tenían 8 años con nosotros. ¡Wow! Pero un día simplemente, después de tanta... sí y no, por una videollamada, era que buen par de lunes a viernes, siempre fue de 6 a 7 durante 12 años. 12 años. Bueno, con esto de la pandemia, un día dijo Pedro, vamos a reunirnos, no podemos ir, por videollamada lo hicimos los 3, José Maestre, Pedro y yo. Y nos convenció el Pedro. Nos convenció de que tuviéramos cada uno nuestro programa y primero vamos a dejar que buen par como micro, 5 minutos de lunes a viernes, 3 veces al día para que no lo vayan soltando así y cada uno tiene su programa. Y bueno, ese día dijimos que sí, pero después lo analizamos mejor y transcurrieron creo que un mes y medio. Yo te digo que ese mes y medio yo lloré, yo gané rabia, yo decía, Dios mío. ¡Qué arrecho eres ese Pedro! ¡Adiós! ¡Vas a ser un Pedro! ¿Por qué me hace esto?
y este nombre me gusta, este nombre no me gusta, este horario no me gusta, este horario me gusta. Y finalmente, pues, José Maestre inició de 2 a 5 de la tarde José Live, y yo de 5 a 7, Teresa Lecho. Y hoy en día digo, tenemos que adaptarnos a los cambios. La radio evolucionó, el circuito evolucionó, yo tengo que evolucionar con ellos y tengo que aceptar que estos cambios sí son para positivo. Y hasta ahora tengo ya un mes o casi un mes y puedo decir que todo va excelente. ¿Sabes qué? Voy a opinar al respecto. Okay. Opina. ¿Sabes qué? Bueno, yo he sido productor de varios programas como Tus Mañanas, En Boca de Todos, con talento aceptable. Pero ¿sabes qué? Llegas a una edad, no a una edad, sino que a una edad de experiencia en la que 5 talentos en un programa, 5 talentos que son ya marca propia, porque no lo eran. Marca propia, nombres conocidos, enganches, influencers. O sea, son marcas. Entonces tú dices, son unos monstruos. Ejemplo, Erika Chatén. Total. Cuando empezó Chatén TV, Erika por su lado, ellos entendieron, ajá. Sí, y mi marca, mi nombre. Sí. Cuando me dijiste el nombre, yo dije, es lo mejor que pudiste hacer. Porque el nombre. Ah. Porque ya es tu nombre. Tú tienes que trabajar tu nombre, tu marca, ¿sabes? Y se lo he explicado a varias muchachas. No, que el dúo, que es. No, marca personal. Bueno, pues sí, se ve en todos lados. Tengo que reconocer que a mí me costó el cambio. Sin embargo, hoy agradezco la propuesta. Y bueno, ya estamos y estamos trabajando apenas. Claro. Mi bebecita, que es Teresa Leicho, pero vamos. Es lo mejor. Teresa. Y está bien. No he visto el logo. ¿Tienes logo? Hay que verlo, sí. Ese es bien bonito, ¿no? Sí. Es más, en las historias lo puedes ver. Ok. Pero espectacular. Me gusta bastante que hagas tu propia marca, ya trabajes en tu nombre. Y es como llevar un poco de lo que hago en mis redes a la radio. Excelente. Claro, respetando los tiempos, la música, todo. ¿Sigues con el apoyo de los emprendedores, el talento? Sí. Muy variado el programa, sí. Musicalmente. De hecho, la parte musical, pues la produce. Hablemos de la parte musical. Vamos a ponernos aquí radio, operador. Ay, operador, haga caso. Operador, locutora. Ajá. ¿Te consideras una locutora de algún target? A, B, C, D. ¿No puede ser A? Sí. ¿Sí? ¿Puede ser A? Sí. ¿En serio? Sí. B, C, yo no podría ser A. No, ¿por qué? No. Porque tú dices... Target A, B, C, D. Es como las radios. Hay radios target A. Tú puedes ser. Lo que pasa es que la emisora es un target... No. Vamos a hacer. Si tú dices que puedes, vamos a hacerlo. Okay. ¿Sí? Bueno. Operador, locutora. Yo voy a soltar las canciones y tú las vas a dar. ¡Ay! ¿Qué me vas a poner a decir algo que? No, target. Dijiste que puede ser target. Ah, vamos a empezar. ¿Conoces de música bastante o más o menos? Más o menos. Se encargan al operador y Y te ponen una pantalla con el nombre, ¿no? Sí. Bueno, no vas a definir el estilo y lo vas a presentar. Agarrando intro, pero no tan. Ya vas, pero cuéntame que no estoy intentando. Dale. Voy. Ok, soy el operador, eres la locutora. Ajá. 12 años de locutora. ¿Sabes que yo fui operador bastantes años? Ah, pero a mí me pone la pantallita, me la voltean. ¿Te la pone? No, simplemente vas a escuchar la música y radio target. Ah, la vas a... Esta canción la pidió okay. El hijo de Mari, porque le robaron su guapo y estaba escuchando. Voy a identificar la emisora por la canción que target es. Inventate una radio, porque no sé. No, claro. Sí. Yo amo los medios de comunicación social de aquí porque todos me apoyan en todo lo que hago. Vamos, pues. Eres target A, B, C, D. Fino. Okay. Me gusta. Empezamos. Esta es la señal que estás al aire. Target C. Música venezolana. ¿Estás al aire? Tú te dedicas a la emisora. Ah, bueno, ok. Vamos a ver. Ya me entendiste. Ya te entendí. Ok. Y
Y esto para complacer a mi gente de Curieta que acaba de pedir un tema por aquí por la emisora radiante de la Perla de Oriente. Ok. Seguimos, rápido, pidieron. Okay. De, y bueno, no, esto lo acaban de solicitar para complacer a una pareja que está de aniversario y es de la emisora Los Dos Juntos Nos Amamos. Eso, ¿sabes quiénes son? No. Me fui muy atrás, ¿no? Okay. Seguimos. Target A. Eso es Target. De la emisora de Barranca nos piden este tema para complacer Juanito y Pedro que hoy están de aniversario. Contratada, vale. No pasa eso en el 106, ¿no? No, eso no, jamás va a pasar. Bueno, la venezolana tiene que sonar una vez cada cierto tiempo. Ah. Bueno, excelente, me gusta. Dicen que locutor es locutor, lo que tienes que tener conocimiento musical de... Ay sí, pero puse... Bueno, la gente de Curiepe usa, le escucha, le gusta la música venezolana. ¿Dónde queda Curiepe? Curiepe queda... ¿En Llano? No, Curiepe aquí, vía por donde quedan los potros, están cerrados los potros. Bueno, ya te dije la publicidad de todo. ¿En serio? Curiepe. ¡Wow! Sí, esa es la vía Curiepe. ¿Qué piensas de las redes sociales? ¿Cómo has abordado esto, este cambio de la televisión a las redes? He visto que haces publicidades audiovisuales, eres una de las primeras que he visto que lleva su talento al mundo audiovisual. Una necesidad de las empresas en proyectar no simplemente una gráfica, sino... Y no simplemente un audiovisual, sino la persona... Mezclan la persona, el talento de la persona, el audiovisual y las redes sociales, que es una fuerza. Y no es lo mismo que lo haga Nino a que lo haga Teresa Carrasco. ¿Estamos claros? ¿Por qué? No, jamás. ¿Un maquillaje? No. Esa otra ¿entiendes? Cosa, pero sí lo puedes hacer, porque yo he visto hombres que manejan las redes sociales. Es más, hoy recientemente entrevisté a uno y lo hace muy bien. No, pero estamos hablando de ti. Ok. ¿Cómo has dado ese paso? Bueno, ¿tuviste que prepararte en algo? ¿Hiciste algún curso? ¿O ya eso no, fue empírico? Y... Eso es empírico. En mí sí, es empírico. Primero porque te decía hace unos minutos atrás que amo la publicidad. Siempre he sido amante de la publicidad. Sin embargo, las redes sociales en estos momentos se transformaron en esa pantalla por donde podemos salir todos, que a veces necesita filtro, pero no lo tiene. Pero esa pantallita, esa pequeña pantallita por donde todos tenemos ya la oportunidad de salir y quizás a lo mejor la gente deja de ver un canal nacional y se pone a ver es las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Entonces, por allí digamos que estamos de igual a igual todos, pero cada quien haciendo su mejor trabajo. Lo mío es empírico. Cada vez que hablo sobre un producto, sobre una marca, lo hago porque me gusta, porque me siento identificada. No hago una publicidad de algo que no me gusta, si no me siento... Ya te iba a preguntar, ¿escoge la marca Teresa o lo que va a hacer? Las marcas me llaman, pero si yo considero que quizás otra persona lo pueda hacer mejor que yo, las he llegado a recomendar. ¿Cuántas veces? Muchas. No, pocas oportunidades le he llegado a recomendar, pero sí las he recomendado. Mira, pauta con, creo que esta publicidad te la puede hacer súper bien, se identifica con el producto, con... ¿Crees que hace lo mismo contigo? No, eso te lo hace Teresa mejor. No sé, es triste. No, no lo hacen porque no lo hacen, incluso ¿verdad? He llevado ofertas publicitarias que me han pedido y ha ido otra persona a decir que tiene mayores seguidores, claro, es normal. Que cobra la mitad de lo que cobro yo y yo digo, bueno, perfecto, creo que te puede ir muy bien con esa persona, pauta. Y finalmente me ¿has hecho publicidad de cauchos? Sí. Creo que te vi una foto bonita. Tengo ya 3 años con esa empresa. Hablemos de esa foto. ¿Crees que Teresa Carrasco tiene que salir en esos cauchos en traje de baño?
para que la publicidad sea efectiva, o es efectiva así con tu estilo, con tu estilacho? Bueno, yo danos una cachetada ahí. Yo creo que mi gente, yo creo que lo demuestran los 3 años que tengo con el mismo grupo, porque es un grupo IG Group, que es Intercaucho, Caucho Arcala e Interman, y lo ha certificado Cover Caucho, y se sienten satisfechos con mi trabajo y no he tenido que salir en traje de baño. O sea, es irrelevante. Normal, es mi ropa, es mi estilo. Y lo que trato de vender es los cauchos, no estoy vendiéndome yo, sino estoy tratando de vender el producto a través de mi imagen. Y a ellos les ha dado resultados, porque si no, ya no me he cambiado, tengo 3 años con mi hijo. ¿Tienes marcas fieles de años? Sí, tengo marcas fieles de años. Tengo marcas nuevas de renombre, he tenido varias franquicias. Eres poca de las que he visto a alta resolución en una valla grandota. Sí, también. Sí, ¿verdad? Yo fui la primera que tuve una valla aquí así de los que trabajamos en los medios locales. Cuando la quitaron, ¿no la guardaste en tu casa? Oye, esta es mi valla, le voy a poner. No, pero pronto van a ver una. No, y fíjate que lo de la valla, entonces yo siempre digo que tengo dos ángeles en el cielo muy grandes. Yo fui a una inauguración de un local, y cuando iba saliendo de ese local, fue en San Miguel, y no había rodado yo de la puerta como 10 pasos, alguien me grita: ¿y la valla para cuándo? Y yo no entendí, yo dije: en estos días te aviso para que la veas. Fue una persona que trabaja en los medios, y entonces yo no entendí por qué la pregunta. Cuando llego a mi casa, veo que yo había subido un comentario de un accesorio que me había regalado de Caterina Valentino Store, y Caterina Valentino lo reposteó, y me doy cuenta que la pregunta viene porque, como Caterina es la primera locutora que tuvo vallas en Caracas y fue muy criticada y todo, y entendí: ah, con razón me preguntaron lo de la valla, por quizás el repost en las redes sociales. Y no transcurrió más de un mes, y yo digo que esos ángeles se movieron a millón, y tuve la valla. Wow. Tuve la valla allí, en ese centro comercial. Espectacular. Diría la gente: no, eso lo pagó ella misma, esas mujeres. Pues lamento decir que me eso pagaron para salir misma. En la valla. Afortunadamente me pagaron, y fue un contrato de 1 año con ese centro comercial por ser la imagen. ¿Sí crees en los intercambios también? Sí, ¿son sí viables? Creo en los intercambios de cierta forma. Llega un momento en que hay algunos intercambios entre empresas que sí valen la pena. Hay intercambios que para mí no valen la pena. No me gustan. Ahorita te puedo decir, en este momento, quizás cuando me inicié me gustaban, hoy en día digo, no me conviene ni me gustan los intercambios. Si te han dicho: ve a comer aquí, vale, te tiras la fotico y eso, ven a hacer esto y una fotico y tal. Sí, sí me ha pasado. Te voy a mandar algo para que, ay, te voy a mandar un regalo para que, bueno, y yo se lo subo en la historia. Eso sí me ha pasado. Pero los intercambios como así. Tal, hay un detalle. La gente tiene que valorar que es un ganar-ganar. Cuando tú haces un intercambio con una empresa, bien sea una marca de ropa, bien sea una tienda de cosméticos, lo que sea, tiene que entender el empresario de la marca que es un ganar-ganar, que no es que tú me estás regalando el producto, no es que tú me estás regalando la ropa, o no es que tú me estás prestando la ropa, es que yo te estoy haciendo a ti una publicidad sobre un producto que tú seguramente vas a vender. Entonces creo que al empresario local le ha costado entender, por lo tanto, eso me llevó a mí a no aceptar intercambio. Excelente. Vamos con nuestra última sección. Son los premios, los has visto. Ah, sí, sí. Si tuvieras que premiar al talento regional, ¿qué nombre le pondrías? Yo te dije a ti que cuando viniera íbamos a hablar de talento nacional. Sí, tú me lo dijiste. Sí. Se me olvidó, de verdad. Del talento nacional. Talento nacional, porque aquí, ¿verdad?, hay mucha gente. ¿Sabes por qué? Voy a ser sincera contigo y lo voy a hacer con la gente que te ve. Porque aquí en Maturín hay tanto. No. Ah, hay mucho tanto talento. Que de verdad yo digo, ¿por qué no valoramos tanto lo nuestro? Si hay tanta gente, aquí la gente trabaja con las uñas. Aquí el talento que se dedica a lo que me dedico yo hace su mayor esfuerzo por hacer todo. Hacen su mayor esfuerzo, todos bajo la honestidad. Hacen su mayor esfuerzo por tratar de hacer lo mejor. Y yo creo que todos se merecen un premio, aunque aquí no hay la unión que hay en otros estados de Venezuela. Que se unen y que en bloque con todo eso, eso hace el trabajo como influencer, como locutor, como imagen, como empresa más difícil. Entonces yo creo que por trabajar con las uñas, para mí, el talento de Monagas, todos son ganadores.
se ha ganado el Cabina Virtual de Oro. Oh, my God, qué bueno. De verdad me gusta ese pensar, lo comparto. ¿Sabes qué? De este programa han dicho muchas cosas, y no es un programa, no sé cómo llamarlo, pero han dicho muchas cosas que siempre van a buscar la diferencia, la comparación de por qué no buscas entrevistar a talentos nacionales por internet, o de por qué, quiénes son ellos, quién los conoce, quién los va a ver, qué seguidores te va a traer. Pero yo digo, bueno, es que es mi gente. Claro. Es la que comparte conmigo a diario, es la que pisa donde yo piso, es la que hace la ciudad donde yo vivo productiva, y yo quiero conocerlo. Si yo quiero conocer, ejemplo, a algún artista, lo busco en Wikipedia, tal vez tú no apareces. Claro. Y ellos sí. Y voy a saber lo mismo que saben personas en muchas entrevistas. Y lo han entrevistado personas más preparadas tal vez, o canales internacionales que yo. Entonces, ver lo mismo cuando puedes aportar a lo tuyo. Estás haciendo un trabajo maravilloso. A lo y de aquí. Y me toca a mí elogiarte a ti, porque... Gracias, si gracias. Me he ganado el Teresa Carrasco. Teresa de Oro. Si tú apoyas el talento de aquí, como lo hacen en otras regiones, insisto, en Venezuela hay algunos estados donde trabajan en bloque, donde dan a conocer primero su talento, son regionalistas, pero un regionalista sí muy fuerte, muy cerrado, y se apoyan entre sí y han crecido de una manera extraordinaria y han logrado cosas maravillosas. Si nosotros aquí en Monagas logramos trabajar de esa manera, vamos a hacer un bloque impresionante, pero trabajando unidos, sin egoísmo. Cada quien va a vender el producto que quiera, cada quien va a trabajar y va a ser grande en lo que hace, a su estilo y con su marca y como quiera hacerlo. Pero eso sí, yo parto del principio de lo que me enseñaron mis padres, con la honestidad por delante y trabajando con transparencia. Y cosas bien hechas. Cosas bien hechas y de calidad, sí. De calidad. Porque ha pasado que, ejemplo, las expos se diferencian. Hay diferencias tanto en organización, estética, cosas que la gente no ve. Una expo no es poner mesa, silla, decirle a la gente, ven a vender tus cosas. No, porque eso, tú hay puedes... una diferencia, hay un bazar, pues es un bazar. Entonces hay diferencias y hay cosas que marcan tendencia. Y uno se enamora de quien lo hace bien, ¿sabes? Sí. Vamos con los premios, ¿cómo los llamarías? ¿Cómo llamaría yo los premios? Simple, Monagas de Oro. El Monagas de Oro. Locutor masculino del año, dilo regional, dale. Mi compañero José Maestre. Ese ya va, José. Se ha ganado 3 premios, va a tener que sentarse claro, ahí. Claro, siéntelo. Es que José dio un giro en tan corto tiempo, cuando José llegó quizás un poco sumiso a la radio, y ha aprendido y evolucionado, y me encanta cómo hace el trabajo. Excelente. Locutora del año. Te dije que nacional. Dígalo. Una de mis favoritas, Caterina Valentín. Bella. Trabajé con ella. Animador del año. O animadora. Vamos a ponerlo así. Animador o animadora del año. No me vas a decir nacional, porque... Conchale, es que yo admiro mucho a Maite. Me gusta Maite Delgado. Me gusta Chiquinquirá Delgado. Oye, vamos a darle un chance a otro, vale. ¿Quién más así, animador? Ay, que me encante. Y aquí hay muchos animadores. Animador revelación del año, pues. Que digas, chamo, qué bueno. Es bueno y lo está haciendo chévere. Revelación del año. Pero local. Si tú quieres, trabajas en una radio con mucho talento allí, se van a picar, ¿oíste? No, nombra bueno, uno. No, nacional no, ya yo nombré a José Maestre como locutor. Ah, cierto. Lo que pasa es que este año, vamos a estar claros, este año casi nadie ha animado, es más. Claro, claro. En esto digo animar mi primer evento en año y medio de pandemia. Pero animador revelación del año a nivel nacional, no sé, es que no me viene ninguno a la mente ahorita. Dame varias opciones. Animador regional. Hay varias. No por este año, sino que oye, me gusta el trabajo de tal persona. La pondría a animar en Expo Market. No. Karen Marín, me gusta. Sencillo, ganó Karen, pues. Sí, claro. Viste que es muy sencillo. Sí. Estilista del año. Qué compromiso.
Estilista del año. Bueno, si me diría en cuanto a salones de belleza, diría. Ah, bueno, estilista del año, tiene que ser el estilista. Que haya revolucionado así las redes y todo. Mira, que te guste a ti. Bueno, a mí me gusta la señora Reina, de Reina Style, pero bueno, actualmente no está en Venezuela. Y estilista, digamos, Saúl, me encanta. Saúl, me encanta su trabajo. En maquillador todo. Del año. Patty Ramos, mi maquilladora. Patty Ramos. Vi también que hiciste un evento con ella, ¿no? Sí, masterclass. De producción, te chequeó. Gracias, producción. Talento revelación del año, que haga cualquier cosa. Este chamo tiene un talento. ¿Quién? Talento. Bueno, talento del año. Bueno, yo se lo voy a dar a mi coordinador de la radio, a Pedro Morales. Pedro Morales. Porque ha revolucionado las emisoras en el Oriente Venezolano. En el Oriente. En el Oriente Venezolano. Va a matar bastante tigritos, Pedro. Artista de revelación nacional. Viste, este sí te lo puse. El único nacional que te puse. Artista revelación nacional. Dios mío, artista revelación nacional. Estamos tan bloqueados en Venezuela que ajá, pero ¿qué ha hecho esta persona? El público puede opinar. Que me guste, es que yo lo escuche. El de hoy. ¡Ay, claro! Tenemos un cantante local que nos encanta, porque es el consentido local. De la emisora, sí, Rafael Portillo. Ah, no, vale, claro. Rafael Portillo. Rafael Portillo. ¿Cuál otro más? Yo salí en el video, ¿no? Ay, claro, Michelle sale en el video de Rafael Portillo. ¿De Rafael Portillo? ¿Cuál? ¿Cómo se llama para buscarlo? Ay, Loco Rafael Portillo. Y sale Rafael, loco así por Michelle. Ya, pero Rafael, sí, yo creo. Rafael, lo presenté una vez cuando estaba recién empezando en la expo y me impactó lo impecable que fue con su vestuario, con claro. Sus bailarines, con todo. ¿Sí? Espectacular. Canción del año que te guste. Tú, esta es la canción del año. Ay, me gustan todas las de Camilo. ¿Cuál? Y me gusta 250, pero no recuerdo el nombre de la cantante. ¿Cuál? Pero no me gusta es Camilo, me gustan todas las de Camilo. Todas. No hay ninguna de Camilo que no me guste. La de Ricky Martin con. ¿Por colombiano? Carlos Vives, es una de las últimas, ¿no? Me encanta. Invitado embarcador del año. Se vale, ¿puedes venir? Sí, no puedo ir, disculpa, que dos veces te haya embarcado. No, dáselo, tienes que dárselo. Dale un toque. Ay, no, voy a decir el nombre. Pero... No, sí, se lo vamos a dar. Ve, me embarcaste dos veces. ¿Sabes quién soy yo, no? Papi, soy Teresa Carrasco. ¿Qué? Arán. No, bueno, Arán nos dejó una vez esperándolo en el programa. Él llegó y se fue molesto, porque el programa era a las 6 de la tarde y él llegó a las 5. Y el road manager decidió irse porque, bueno, teníamos que cambiar el horario del programa para él poder entrar a la revista a las 5. Y se fue. Estaba Arán afuera en la casa, el road manager en la radio, afuera, él en su camioneta esperando para entrar al programa. Él llegó a las 5, el programa empieza a las 6. No hay forma ni manera de adelantar, tú lo sabes. Un programa que es a las 6, a las 5 de la tarde. Y el road manager tomó la decisión de decir, me lo llevo. ¿Mejor amigo del año? Tengo muchos mejores amigos. Lastimosamente, uno le va a decir a los demás, disculpen, soy el mejor amigo. No, siempre, siempre. Creo que se lo digo casi todas las noches a ella. Yo creo que mi mejor amiga es mi hija. ¿Sí? Sí. Ay, qué lindo. Está y llorando. Mi maleta. Está llorando por allá. Y mi maleta. Ay, tu maleta. Y mi maleta. Siempre, no sé si la he visto en las redes, en las historias, que yo siempre la pongo mi mejor amiga. Porque ¿la bolsa de Olmo? No, la bolsa. Porque se robaron con mi ropa, no. No. Pero la maleta, yo siempre, ¿sabes qué yo le digo a mi maleta? Es que tú siempre me acompañas, eres la única que no te quejas, eres liviana, te ruedo, te llevo para todas partes, me traes buena suerte, te calas todos los golpes que te doy siempre calladita, no dices nada. Esa es mi mejor amiga. Bueno, Teresa, de verdad estoy agradecido de que hayas tomado un tiempo y visitado este espacio, a nuestra audiencia, a complacer a la gente que insistentemente quiso que vinieras para compartir un poco de tu historia.
mil cosas que nadie sabía de ti prácticamente. No, hay muchas que todavía no saben. Muchas. Tendremos que hacer otro espacio para... estamos planificando cosas. Esperamos verte pronto en estas plataformas. Sí. Vamos a ver si le damos forma a... Así es, a ese algo. Compromiso. Y bueno, tu mensaje para los televidentes. Mi mensaje es que crean en lo que hacen, que tengan fe en lo que hacen, que sean constantes, que tengan disciplina en cualquier área que te desempeñe. Que no creen en eso de que tienes que hacer una sola cosa y hay que seguir el norte, porque tú haces muchas cosas. Hoy lo conversaba. Tú puedes hacer varias cosas. Lo importante es que cada una de ellas las hagas bien, las hagas con el corazón, pero sobre todo que las cosas que hagan sean las que más te guste hacer. No hagas algo por obligación, por el dinero, por nada. Haz lo que te gusta hacer, lo que quieres hacer. Trata de hacerlo lo mejor que puedas. Siempre busca apoyo, busca alianza, es lo mejor. Si quieres algún apoyo mío, lo vas a tener, alguna recomendación. Humildemente todos estamos para aprender unos con otros. Yo puedo aprender de ustedes, ustedes pueden aprender de mí. Y agradecerle a mi tierra, agradecerle a Monagas, a mi gente, a esa gente que va a mis eventos, que acude a mis conversatorios. Les estoy eternamente agradecida, porque sin ustedes yo no estuviera en un programa como este. Sin ustedes mi programa no fuera posible. Y agradecer de una vez a todos los medios de comunicación, porque siempre, siempre me han dado un espaldarazo inmenso. Adiós a la Virgen y a mi familia. Tres palabras, definen tres palabras cómo logramos el éxito. Con constancia, con disciplina y con bondad. Importante eso. Con bondad. Bueno, señores, gracias por celebrar con nosotros nuestro primer año de cabina virtual. Será hasta la próxima.